Pues le damos ya las buenas noches a nuestra acompañante de hoy, nuestra experta, porque hoy abordamos la figura del abuelo y de la abuela, por supuesto. Celia González Alvear, educadora social y pedagoga. Muy buenas, Celia. Buenas noches. Bienvenida a nuestro espacio, a nuestro programa. Muchas gracias. Gracias por darnos la oportunidad de venir a hablar de los abuelos, que son una figura tan importante. Pues sí, en nuestras vidas, y que a veces no hablamos, yo creo, de lo que deberíamos, ¿eh? de ellos, y hoy seguro que nos están viendo muchos en casa, y son tan importantes en la familia y en nuestra sociedad en general, que tenemos que hablar además de cómo ha ido cambiando, ¿eh? Los roles de los abuelos. Siempre tenemos una figura en la cabeza, pero realmente esto ha ido cambiando, los pequeños ya no los verán igual. Sí, pero serán abuelos igual, de igual manera. Estamos aquí gracias a nuestros abuelos, así que tenemos mucho que agradecer, no solo biológicamente, sino también a nivel de emoción. Bueno, de las cosas que vamos a ir hablando ahora. Uh-huh. ¿Han ido cambiando o siguen siendo...? Pues sí, yo creo que ha cambiado mucho la figura del abuelo. Nosotros éramos pequeños, teníamos esa imagen de pelo blanco, como decías, mayores. Ahora los abuelos tienen una calidad de vida mejor, viven más años, este fenómeno del envejecimiento, con lo cual los abuelos... disponen de más tiempo para estar con sus nietos en diferentes etapas incluso. No solo esa etapa de que nos ayudan en la crianza, sino también ya empezar con los juegos, con la educación y con muchas más cosas. Si la esperanza de vida crece, y es que ha crecido en poco tiempo, muchos años, y sobre todo la calidad de vida, que esperemos que siga aumentando, no tanto los años, pero sí la calidad de vida, hasta que por lo menos no estemos aquí, esto da otras posibilidades y da efectivamente otras responsabilidades también. Sí, además del montón de políticas en pro de la vejez que están creando, un montón de actividades emergentes que están haciendo que nuestros abuelos estén más ocupados, más activos y mejor preparados incluso. Oye, Celia, ¿te parece que vayamos a la calle y escuchemos qué nos cuentan los zamoranos sobre cómo recuerdan a sus abuelos, qué eran para ellos sus abuelos, o cómo se ven ahora como abuelos también? Perfecto, me parece muy bonito. Vamos allá. Pues vamos a escuchar esta encuesta que nos han preparado nuestros compañeros. Alba Villalba ha buscado a zamoranos, zamoranas, que nos cuenten esa visión que tienen de los abuelos. Vamos a escucharlas. ¿Cree que sus abuelos influyeron en su forma de ser o de vivir? Muchísimo, por su cariño y por todo lo que me enseñaron, muchísimo, muchísimo. No mucho, porque no estuve con ellos apenas nada. Yo creo que en una parte sí, no mucha la verdad, porque yo solo conocía a una abuela, y por cierto, que Dios la tenga la gloria, pero no era nada cariñosa. No, porque salí muy joven a estudiar, unos habían muerto y los otros vivían en otro pueblo. Lo único que les admiro realmente siempre es su entrega, su dedicación, su alegría, la austeridad, sobre todo de mi abuela, que es la que más vi, la abuela materna. ¿Qué es lo que más le gusta de su nieto? Pues su alegría y sobre todo, pues eso, lo que te ponen al día, el cariño que te dan. Uy, si te digo todo. Pues me valdría. Pues de todos los nietos, que tengo 4. Todo. Uy, si yo tengo una guardería, hija mía, mira. Tengo 2 niñas que son una divinidad, Alba y Paula, y un niño Víctor. Los voy a buscar todos los días al colegio. Luego van sus padres, los acompaña a casa. Y hasta el curso pasaron los bolos y batido un récord, porque cada uno me salía por una puerta, por aquí, por aquí, por aquí, y los dominaba. ¿Qué es lo que más te gusta de tu abuelo, de tu abuela? ¿O qué es lo que más te gustaba? Pues sobre todo lo que me acompañaban, lo que me escuchaban y lo que me contaban. Me contaban todo, compartíamos todo. ¿Hay temas de discusión o conflicto con los nietos? ¿Qué va, qué va? Yo soy muy cariñoso, que vaya por delante. Y en esta vida se recoge lo que se siembra. Y es verdad ese refrán que dice, el perro y el niño donde le den cariño. Y yo los adoro y me quieren mucho, la verdad. Me siento muy orgulloso. No, son poco comunes, se entienden muy bien. No, en nuestra casa no, en nuestra familia no hay problemas. Es más difícil, es difícil, yo creo que no, yo creo que ahora no, porque ahora conviven más con los abuelos, yo creo. Porque los padres se van a trabajar, no queda más remedio que estar con los abuelos o la guardería. Yo creo que depende. Yo soy educadora y veo a veces que hay chicos que admiran a los abuelos, sin embargo otros pues cuentan la experiencia de que, en fin, le da pena que a veces los padres actúen así. Pero en general... Yo la experiencia de los más cercanos, siempre ha habido muy buena relación y muy buen trato y mucho agradecimiento y cariño.
pues ya lo ven, como en cada casa, historias para todos los gustos, son muy distintas, pero en general un buen recuerdo. Algunos han tenido más relación que otros con sus abuelos, y ahora que ellos son abuelos, sobre todo se repiten esas palabras de mucho cariño, me gusta todo de mis nietos, y sobre todo esa cara que se les pone cuando hablan de ellos. ¿Cómo los ves, Celia? ¿Más o menos entran en los parámetros? Pues sí, responden un poco a todo lo que está escrito. Efectivamente, el tiempo de convivencia, que alguno de los entrevistados lo ha comentado, es fundamental. Si hay un tiempo de convivencia, hay un tiempo de compartir, de aprendizaje mutuo, de alegrías, de intercambios, de amor. Importantísimo ese amor incondicional. El amor va a ir acompañado de esos aprendizajes que van a producir que después la madurez emocional incluso sea mejor, sea el niño que se siente valorado, que se siente querido, va a hacer un mejor aprendizaje y de una manera más provechosa de cara a su productividad en la vida. Hay muchas veces que se dicen, de hecho esta misma mañana nuestro compañero Óscar Prieto en Onda Cero nos decía a los abuelos, la única pega que le pongo es que malcrían a mis hijos, y yo decía, es que eso va casi a la par, ¿no?, con la figura de abuelo. Sí, efectivamente, la figura que recordamos de nuestra infancia de los abuelos eran más consentidores, más vinculados a esa ternura, a ese cariño, pero el cambio de roles que lleva ahora la sociedad es que los abuelos pasan más tiempo con los niños, yo también creo, como Luis Pablo, afortunadamente, y que estén más tiempo con ellos quiere decir que además nos tienen que ayudar a los padres en ese tiempo de educación, y los abuelos pues son conscientes, nos ayudan en ese imponer normas, en ese ir enseñando pequeñas incluso habilidades y todas las cosas que necesitan aprender los niños, y en ese amor incondicional que les tenemos que dar para que luego incluso hasta visto egoístamente nos lo van a devolver, porque es la base de las relaciones familiares, la reciprocidad. Si yo cuido bien a los niños me van a cuidar a mí. Muy importante cuando los niños viven en sus familias personas dependientes, cómo la familia se enfrenta a esa enfermedad del abuelo, eso va a ser un aprendizaje fundamental para después cómo él se va a enfrentar a otras situaciones en la vida y cuando sus padres sean mayores, efectivamente. Hablando de esto, eso, ¿quién cuida a quién? Cuando estamos hablando de la familia, hablamos de los nietos, hablamos de padres, hablamos de abuelos, ¿quién está cuidando a quién ahora mismo? Bueno, pues yo creo que todos están cuidando a todos. Es verdad que popularmente se ve esa imagen del abuelo cuidador. Incluso nos podemos imaginar en un continuo de cuidados ver dos polos. El cuidador auxiliar que hace esas pequeñas ayudas puntuales, recoger del colegio y tal, eso, en el otro extremo estarían los abuelos casi a tiempo completo, pero es que las necesidades de la sociedad han cambiado, entre que hay que compaginar la vida familiar y laboral, los padres trabajamos fuera de casa, trabajamos ambos, y las necesidades de la sociedad consumista en la que estamos pues nos hacen disponer de menos tiempo, posiblemente de mucha calidad, pero es evidente que es de menos tiempo. Entonces esos abuelos nos ayudan, que ellos tienen tiempo, esos abuelos jubilados tienen tiempo y, como decíamos antes, tienen una calidad de vida mayor, tienen mucha más energía para ayudarnos en esas cosas puntuales. Entonces, efectivamente, todos yo creo que cuidamos a todos. Perdona un momento. Sí, sí, vamos a echar un trago de agua, porque es verdad que decimos que hoy es el día de la radio, bueno, pues en la radio y en la tele se nos seca la boca también. Es que me viene a la imagen los abrazos de los abuelos, qué importantes son, y los abrazos siempre son fundamentales, pero los abuelos como que parece que son muy ricos. Pero ¿y quién sale más beneficiado? ¿Los abuelos? ¿Los niños? ¿Los orgullosos padres que babeamos porque les vemos que se dan ese abrazo? ¿El abrazo que le da el abuelo? ¿El abrazo que le da el niño? O sea, todos salimos beneficiados de ese cuidado, pero es muy importante que los padres y los abuelos nos ayuden en que los niños vayan interiorizando la importancia de la familia, que es la base donde se van a responder nuestras necesidades afectivas en primer lugar. Y si esas necesidades afectivas entre padres y abuelos las cubrimos bien, pues vamos a fomentar una autoestima mejor, vamos a tener unos adolescentes que se sabrán o que intentarán enfrentarse a situaciones difíciles en mejores condiciones, y sobre todo, como muy a largo plazo, pero muy importante, una sociedad mejor. Tenemos que abonar eso entre todos.
Desde luego. Es verdad que hay veces, y ahora yo estoy hablando por mi experiencia personal, claro, no lo sé, vosotros sois estudiáis todo esto, lo sabréis mejor, pero es verdad que a veces incluso puedes tener una relación más sincera con un abuelo porque hay un salto, ¿no?, generacional, que con un padre te abres más a lo mejor porque no te juzgan de la misma manera o no... Claro, los padres siempre somos más exigentes, pero los abuelos saben... ondear el, ¿cómo se dice la expresión? Ondear, capear, ¿no? Capear el temporal, porque tienen mucha experiencia, no podemos negarlo que son unos maestros en tener años, en tener experiencia, en tener tiempo, con lo cual ellos saben cómo manejar muchas situaciones y todos tenemos que aprender de eso. Incluso los abuelos también aprenden cosas de los niños, si se fijan y están atentos. Y los padres, por supuestísimo, tenemos muchísimo que aprender de los abuelos, de sus experiencias y de sus maneras de enfrentarse a las situaciones. De las dos formas, efectivamente. Por eso decimos, tenemos que aprender mucho y nosotros en ese aprendizaje también encontramos una ayuda, ¿no?, en todos los planos, Celia, en el emocional, también en las actitudes, en la conducta. Aprendemos eso, los padres aquí estamos haciendo ahora mismo como un triángulo, es la bisagra. Tenemos que aprender de los pequeños, pero también de todo lo que nos cuentan nuestros padres, porque ellos ya han sido padres y nosotros todavía nos estamos enfrentando a eso. Efectivamente, esa convivencia intergeneracional es un punto educativo muy importante para la familia y los niños van a aprender principalmente en cuatro ámbitos. En el ámbito emocional, en el ámbito cognitivo, en el ámbito de actitudes y en el ámbito simbólico. Si queréis, vamos viéndolos. En el ámbito emocional, pues el niño y el abuelo se relacionan principalmente a través de una conversación. En esa conversación el niño escucha al abuelo, porque principalmente los abuelos cuentan historias. Entonces, el niño escucha al abuelo, el abuelo se siente escuchado, ya tenemos beneficio. El abuelo se refuerza su autoestima, qué bien, estoy siendo útil, estoy enseñando cosas. El niño también se da cuenta. Qué bien, mi abuelo está contento porque yo lo estoy escuchando, pues le voy a escuchar más, voy aprendiendo escucha activa, voy aprendiendo habilidades que me van a hacer falta para cuando sea mayor. Escucha activa, ¿eh?, a través de eso, de los abuelos. Sí, muy importante. Después, los abuelos también se van adaptando a las situaciones de los jóvenes. Qué orgulloso se va a sentir un niño si se conecta con su abuelo a través de Skype o videollamadas, por ejemplo. Entonces, ahí hay un contacto emocional que ya está vinculando con las nuevas tecnologías y sigue uniendo, muy importante que está uniendo. Sí, esto de las nuevas tecnologías, además lo iba a apuntar yo porque precisamente tiran de los nietos para, ponme esto, ¿sabe? Ellos conocen en muchos casos los aparatos, los manejan algunos mejor que otros, pero siempre tiran de los nietos para que les resuelvan estas cosas. Los nietos se sienten bien porque ayudan a sus abuelos y luego además eso pueden ambos, verse. Ambos aprenden y de trasfondo pues están relacionando, están aprendiendo cosas juntos. En el plano actitudinal, pues los niños también aprenden, depende del tipo de familia en el que vivan, van a interiorizar cómo se ha cuidado a sus mayores. Eso es muy importante, porque también hay, los abuelos viven muchos años, pero también llega un momento en el que están enfermos y hay que cuidar a los abuelos. Entonces, cómo la familia se enfrenta a esa situación también es muy importante, porque el niño va a hacer un aprendizaje para cuando sea más mayor, y efectivamente también en referencia a cómo tratar a otras personas mayores, con lo cual ya también entran en juego empatía y otro tipo de habilidades muy importantes para los niños. Habilidades y también ese, bueno, ese futuro al que nos vamos a enfrentar todos más tarde o más temprano, y que aprendemos en casa, ¿no?, algunas pautas o cómo queremos que sea nuestra vida futura según lo que estamos haciendo. En este caso hablamos de padre bisagra, en este caso con nuestros padres o con esos abuelos de los niños. Es enseñanza para nosotros y para ellos, para lo que viene. Claro, efectivamente, son habilidades muy importantes para la vida. En un ámbito conductual, los abuelos ejercen de una forma directa o indirecta, o influyen de una forma directa o indirecta. De la forma directa ejercen un control. Aunque sean los abuelos, nos van a decir, eso sí lo debes hacer, eso no lo debes hacer. De forma indirecta nos enseñan otro montón de cosas como conductas cívicas adecuadas, respetar a los demás, como decíamos antes. Vamos a aprender de ellos la autonomía de cómo se enfrentan a determinadas situaciones. También los abuelos se enfrentan a situaciones de estrés
y los niños lo ven y aprenden un montón. Con lo cual, pues todo eso son aprendizajes para el niño que a nivel conductual después los va a generalizar. No va a distinguir si lo ha aprendido del abuelo o del padre, pero también tiene esos momentos de aprendizaje. Después, en el plano simbólico, pues los abuelos nos han enseñado muchas cosas y cuando nos están contando sus experiencias y sus vivencias, también hay cierta inclusión de los valores espirituales, éticos, morales. Y al final también es importante que los niños aprendan a distinguir lo que es bueno y lo que es malo, más allá de lo que puedes elegir, de orientaciones amorosas, de mucho tipo, de una gran variedad de cosas, pero fundamental para los niños, lo que es bueno y lo que es malo. Y a partir de ahí, un montón de valores que los abuelos son grandes orientadores. Y que además yo creo que en estas relaciones intergeneracionales de las que estamos hablando, decías bueno y malo, eso fundamental, pero además también aprendes a escuchar heredado de otra cultura que ellos han vivido y que se van a hablar de ella delante de sus nietos y ya estamos muy alejados, ¿no?, en el tiempo, a respetar, ¿no?, esas opiniones que a lo mejor no acaban compartiendo, pero... Sí, es que también, claro, es parte de las cosas que les enseñan los abuelos. Las cosas ya no son como antes, pero también tienes que conocer cómo eran las cosas antes, pues para que seas tolerante, para que seas respetuoso con otras maneras de vivir y de concebir la vida. Hay que ser respetuoso con todo, efectivamente. Es otro de los aprendizajes. De todo lo que estamos hablando, volvemos a hablar, a decir que nos beneficiamos todos, que esto es una simbiosis, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, me gustaría también destacar que los abuelos, solo por el hecho de estar vivo, allá tenemos un aprendizaje de amor incondicional muy importante. Amo a esta persona porque lo he aprendido en mi familia, he aprendido que hay que dar amor incondicional. Ese amor que de pequeños le damos a los niños, de pequeños los niños lo que más necesitan es amor y seguridad. Después les vamos a ir enseñando, sobre todo los abuelos, les van a ir enseñando que ese amor también lo necesitan para ellos mismos. Y en una tercera fase van a tener que aprender a amar a los demás. Con lo cual, si es que con el amor, con la seguridad, con el apoyo que dan los abuelos, es la base, son las necesidades básicas de la primera y la segunda infancia que son la base de después siguientes aprendizajes. Celia, muchas veces y en los últimos años además, cuando hemos estado hablando tanto de la crisis, algunos, bueno, no, ni siquiera podemos decir que se haya terminado y ya se está anunciando otra nueva etapa de recesión, el papel, decíamos que muchos abuelos se tira de ellos de forma muy directa durante muchas horas al día porque se quedan con los pequeños de la casa, porque los padres trabajamos muchas horas, pero se ha sustituido en muchas ocasiones el papel del padre por el del abuelo. ¿Cuál ha sido su papel en esta época en la que pues, las cosas han sido muy, muy complicadas económicamente y laboralmente? Sí, bueno, hay varios síndromes, un poco como de libro, como el síndrome de la abuela esclava que se hablaba hace unos años. Bueno, también hay que destacar que hay abuelas que si no estuvieran ejerciendo ese cuidado se sentirían fatal. Están un poco entre la duda, entre la queja y el gusto. Es importante que les dejemos a los abuelos que decidan y que en la medida de que nos ayuden, colaboremos también en que ellos se sientan bien, porque es que nos ayudan en los cuidados, les va a hacer sentirse mejores porque van a estar más ocupados a nivel cognitivo, van a tener ese entretenimiento mental que necesitan, esas responsabilidades para no ir un poco en decadencia, y eso, ese papel también es importante. También se hablaba del síndrome del nido vacío cuando nos íbamos a la universidad, sí, sí, o a trabajar. Bueno, ahora parece que están hablando de otros síndromes como el síndrome del nido lleno, pues desafortunadamente, como dices, por la crisis, hay muchos hijos que tienen que volver a casa de sus padres para no solo que les ayuden en ese nivel económico, que principalmente es el motivo por el que vuelven, pero al final también les ayudan a nivel social y a nivel de esas relaciones. También hay familias desestructuradas que necesitan a esos abuelos y esas disciplinas que nos ayudan. Los estudios que hay no dejan muy claro que haya una relación entre estrés y muchas horas de cuidado con los nietos, no. Incluso me gusta destacar que en España es lo contrario, los pocos estudios que hay lo que demuestran es que las abuelas que se refieren cuidadoras de una forma importante reconocen que tienen o creen que tienen una salud mental adecuada que otras que no son cuidadoras y posiblemente pues
pues no se sientan tan bien, porque el contacto es muy importante. Ahí los padres tenemos un papel fundamental de mantener ese contacto de los niños con los abuelos. Cuando nace un nieto, se crea una nueva dinámica. Nace un nuevo nieto, nace un nuevo abuelo, nace una nueva familia, y si luego viene otro segundo nieto, pues la familia es de otra manera y las cosas van cambiando. Y los padres ahí tenemos un papel muy importante de mantener esos lazos de uniones, esos tiempos compartidos, que van a ser tiempos de aprendizaje fundamental para los niños. Y en la medida de lo posible, tener siempre en cuenta, como decías, la opinión y la querencia de esos abuelos, ¿no? Algunos se sentirán más mejor echando más horas con sus nietos que otros, que a lo mejor necesitan un poco más de espacio. Pero efectivamente, con comunicación se arregla todo, porque es que a lo mejor estás pensando que tu padre o tu madre están aburridos y al final buscas otra alternativa que cuide a tus hijos y se te vienen abajo. Así que fundamental la comunicación y ese llegar a un acuerdo, claro que sí. Celia, ¿cómo van a ser o cómo seremos nosotros como abuelos, nosotras como abuelas? Pues efectivamente yo creo que vamos a ser muy diferentes, porque los abuelos del siglo pasado pues estaban ahí basados en ese cariño, en ese amor incondicional. Trabajaba una de cada tres mujeres, con lo cual pues la situación era muy diferente. Ahora los abuelos son conscientes de que los padres disponemos de menos tiempo, de que son una ayuda para nosotros. La situación de los niños también es muy diferente, porque los niños casi no juegan en la calle, un montón de actividades extraescolares, incluso su concepto de pandilla está muy cambiado por las nuevas tecnologías. Entonces las cosas han cambiado y todavía van a cambiar más. Afortunadamente las mujeres ya no nos vamos a sentir culpables por no estar en casa, porque los nuevos roles son de otra manera, pero los abuelos pues seremos, o con un poco de suerte, pues seremos de otra manera. Pero lo principal es que tengamos muy claro que el apego que tenemos que dar a nuestros nietos y cuando seamos padres, el apego que tenemos que enseñar de nuestros hijos a sus abuelos, efectivamente. Esa relación familiar, esa relación incondicional es muy importante, es la base de nuestra sociedad. Pues Celia, muchísimas gracias por hablar hoy de los abuelos, de las abuelas, de cómo seremos, de cómo estamos ahora mismo, cuál es nuestro presente y lo importante que es que estén, que nos ofrezcan todo ese amor, ese cariño y todas las enseñanzas que tenemos que darnos mutuamente entre todos. Muchas gracias. Quería acabar con dos conceptos muy bonitos. A mí me parece que los niños que tienen abuelos son muy afortunados por el montón de vínculos, de estímulos que les van a proporcionar sus abuelos, que va a ir ligado a una mayor madurez emocional. Y también la expresión de que los abuelos tienen amor por toneladas, magia en los bolsillos y una sonrisa siempre disponible para nuestros niños, así que disfrutémoslo. Pues sí, tenemos que disfrutarles y mucho, mucho, mucho. Celia, muchas gracias. Gracias a vosotros. Cerramos aquí Escuela de Familia con este programa tan bonito que hemos tenido hoy.